Colombia. 200 años de historia marcada por hechos y personajes. Intelectuales, artistas, deportistas, políticos, científicos, próceres de nuestra historia. Aquí reviviremos desde las hazañas más famosas hasta los detalles más secretos. Vamos a encontrar al colombiano más importante de todos los tiempos, el símbolo de lo que somos o de lo que esperamos ser. Lo vamos a encontrar entre todos. Bienvenidos al Gran Colombiano. Buenas noches. Bienvenidos a este gran especial en el que finalmente vamos a revelar los resultados de una búsqueda que comenzamos hace poco más de 2 meses. Una convocatoria para encontrar a un gran colombiano, a ese personaje de la vida nacional con el cual los ciudadanos de este país se sienten más identificados, mejor representados. ¿Será un político, un artista, un deportista, un científico, un prócer de nuestra historia o un personaje contemporáneo? Ha sido una búsqueda fascinante, pero después de más de 1 millón de votos, esta noche vamos a saber quién es ese personaje. Pero la invitación de History no es solo una votación, es una invitación al debate, y por eso esta noche tenemos a un panel de expertos que les va a ayudar a interpretar los resultados que nos han llegado. Y para comenzar, quiero presentarles a Lisandro Duque. Buenas noches, Lisandro. Buenas noches, Nicolás. Lisandro, como cineasta, escribió y dirigió El Escarabajo, Visa USA, Milagro en Roma, Los Niños Invisibles, Los Actores del Conflicto. En 1994 fue director general de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Actualmente, Lisandro es columnista del periódico El Espectador y dirige la carrera de cine de la Universidad Central de Bogotá. Doy la bienvenida a Javier Hernández Bonet. Javier, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, Nicolás. Javier tiene más de 30 años de experiencia en dirección y producción de noticias deportivas, eventos y transmisiones con énfasis en fútbol. Ahora quiero dar la bienvenida a María Jimena Duzán. Buenas noches, María Jimena. Muy buenas noches, Nicolás. María Jimena es profesional en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes, con estudios en París y becaria de la Universidad de Harvard. Actualmente es columnista y periodista de la revista Semana y es conductora del programa Semana en Vivo. Y para completar este panel de expertos, quiero presentarles a Francisco Gutiérrez. Buenas noches, Francisco. Buenas noches. Francisco es doctor en Ciencia Política, magíster en Ciencia Política y tiene un pregrado en Antropología. Ha sido profesor visitante en el London School of Economics, en Yale, en la Sorbona, entre otros. Actualmente es profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia y columnista del Espectador. Yo quiero darle las gracias por participar de este debate y estoy seguro que con la participación de ustedes vamos a darle la profundidad requerida a esta votación. Bueno, ustedes ya saben de qué se trata este programa, pero quizás el público no, así que quiero invitarlos a ver este video. El Gran Colombiano no es una encuesta, es una elección. Para iniciar la búsqueda del colombiano más grande, entraste a nuestra página de internet tuhistory.com y pudiste elegir a un personaje de cada una de las 5 categorías propuestas. Historia y política del siglo XIX. Historia y política del siglo XX. Artes populares y periodismo. Artes, ciencias y humanidades. Deportes. También pudiste incluir un nombre que no estuviera en las listas. Con los resultados de esta votación, quedaron determinados los 5 personajes más votados de cada categoría. Gracias a tu voto, hoy tenemos los 25 finalistas. Con el aporte de panelistas expertos, descubriremos la vida y obra de cada uno de ellos, abordando sus perfiles desde las más diversas miradas. Al final de este gran especial, revelaremos quién es el gran elegido, el más votado, el Gran Colombiano. Fue la gente la que los eligió. Fueron el resultado de una votación que se hizo en tuhistory.com. Y esta elección tiene detalles muy particulares y muy curiosos, y quiero que los veamos. Durante más de 2 meses, miles de personas eligieron a los hombres y mujeres más importantes de la historia de Colombia. Grandes personajes que marcaron la vida de millones de colombianos.
Y al igual que en estos dos siglos de historia, en esta elección también se presentaron resultados muy llamativos. Entre los 125 que recibieron más votos, hay más cantantes que futbolistas, más pintores que actores, más periodistas que científicos y más políticos que escritores. De esos 125 elegidos, 19 llegaron a ser gobernantes de Colombia. De los 55 que incursionaron en política, más de 12 fueron militares. Incluso entre los más votados, hay 8 que ostentan el título de general. Las mujeres quedaron representadas más por su calidad que por su cantidad. Figuran 23, algunas pintoras, otras académicas, pero la mayoría son deportistas y del mundo del entretenimiento. Y aunque entre todos hayan recibido cientos de reconocimientos internacionales, solo hay uno distinguido con el premio Nobel. La eterna lucha entre la vida y la muerte resultó casi un empate. 65 están vivos y 60 fallecieron. 11 de los cuales fueron asesinados, 5 de ellos por la vía del fusilamiento. De los 60 que aún siguen con vida, hay una abrumadora mayoría de deportistas, 24 en total. Todos están y siempre estarán vivos en la memoria de millones de compatriotas, porque son los protagonistas de más de 200 años de historia de la República de Colombia. Estos son los primeros resultados. En un primer paneo de estos resultados, en estas primeras elecciones de estos 125, hay datos muy interesantes. Por ejemplo, María Jimena, hay 55 políticos, 19 llegaron a ser gobernantes y 12 fueron militares. Quisiera invitar a los panelistas para que opinen sobre estos datos. María Jimena. Sí, realmente a mí me ha sorprendido que haya tantos políticos. Porque no hubiera pensado que en el ideario de los colombianos los políticos tuvieran un escenario como tan prominente. Hubiera pensado que más cantantes, más, no sé, más cosas que hubieran llenado más el alma de los colombianos. Pero sí, me han sorprendido. Y la otra cosa que me sorprende es la poca cantidad de mujeres que hay en todas esas cantidades de, digamos, de galerías y de secciones que tenía el gran colombiano. Muy bien. Lisandro, usted trabaja en el mundo de la dramaturgia, de la creación de personajes. La televisión es un referente permanente, pero sin embargo hay pocos actores. Pero en compensación a que hay pocos actores, que en realidad me inquieta, por ejemplo, faltan actores, directores de teatro como Enrique Buenaventura, Santiago García, que son muy representativos del teatro en el siglo XX, hay muy poquita gente representativa del siglo XX, muy poquita. Y hay una especie de lista canónica del siglo XIX, que son los patriotas, los próceres, etcétera, lo que querría decir que No están ahí porque se tenga una enorme cultura sobre ellos, sino porque suenan mucho en tanto que son personajes que tuvieron, se ven en las cartillas, en la iconografía oficial, escolar, etc. Francisco, ¿qué opina de esto? Porque este salto de los grandes próceres y de pronto como un vacío en la historia. Pues, Nicolás, obviamente un listado de esto siempre va a ser incompleto. Es imposible meter toda la historia con toda su riqueza en 125 nombres. Hay una memoria corta que funciona relativamente bien y entonces hay una sobrerepresentación de personajes que están muy cerquita, pero que yo no asociaría muy claramente con la noción de grandeza. Piensen en Andrés Pastrana. A mí me queda difícil meterlo como en el paradigma de grandeza. Y por otra parte están los padres fundadores, pero sobre todo, note usted, en artes populares y periodismo, en artes, ciencias y humanidades, el siglo XX queda muy, muy pobremente, digamos, ese siglo XX antes de 1980, 1990, queda muy pobremente representado. Muy bien, yo creo que vamos a volver sobre ese tema. Javier, hay una cosa que es muy curiosa, que ya que menciona el tema de las mujeres, parecen en cambio estar muy bien representadas o mejor representadas en el deporte. ¿Qué tiene que decir al respecto? Eso veo, que hay dos mujeres muy importantes que más adelante se van a revelar, pero yo quisiera entrar en el contexto general de esto. Yo admito y estoy de acuerdo con nuestros compañeros panelistas que hay un cortocircuito histórico
Y entonces la gente, ¿por qué vota? ¿Por cantantes y por deportistas? Claro, porque es que en este país la gente asume que sabe mucho de fútbol y que sabe mucho de política. Es lo más fácil de conversar. Y entonces estamos simplemente en un punto mediático donde la gente elige lo más fácil, lo que le queda menos complicado. Pero evidentemente hay un vacío histórico y eso es preocupante de cara hacia el futuro del país. No estamos siguiendo la huella de todo lo que ha sido la construcción de esta Colombia que necesita apoyarse en muchas de las enseñanzas del pasado. Pero vamos por los gozosos. ¿Qué les gusta de esta primera selección? A mí lo que me sorprendió es que Jaime Garzón esté tan presente en los colombianos. Me sorprende porque cuando vivía tuvo muchísimos problemas y realmente pues no fueron solidarios ni se entendió bien a Jaime Garzón. Si no, hubiera podido hacer muchas más cosas de las que hizo hasta que lo mataron. Veamos la gente, veamos la voz de quienes votaron, por favor. Para mí el gran colombiano es una mujer que descubrí hace poco, se llama Emma Reyes, ya murió, fue una pintora maravillosa de nuestra historia, de nuestra vida, de quiénes somos. Para mí el gran colombiano de todos los tiempos hasta ahorita, actualmente es Gustavo Petro. Gabriel García Márquez. Andrea Echeverri. Manuel Elkin Patarroyo. El presidente Álvaro Uribe. Para mí el gran colombiano es sin duda Gabriel García Márquez, porque es el personaje que mejor nos representa afuera. Es el personaje del que uno se siente orgulloso de decir soy colombiana porque Gabriel García Márquez es colombiano y porque creo que nuestro Nobel es uno de nuestros grandes orgullos. Falcao García. Mariana Pajón. Gastón Martínez. Juan Valdés. Shakira. A la gran colombiana que es la Selección Colombia de fútbol del año 94 o del Mundial del 94, pero por lo que encierra, digamos, a nivel de identidad de todo un país lleno de vida y de ganas y de tesón y de lucha y de esperanza. Carlos Mayolo. Falcao García, ¿cómo se llama él? Falcao. Juanes. Carlos Pizarro. El poeta universal de la paz. Quienes habla, Fabio Rigoberto Verdugo Moreno. Simón Bolívar, porque libertó a Colombia, sí uno. Mi gran colombiano es el maestro Santiago García. Aparte de ser uno de los hombres más importantes en el teatro latinoamericano, es creador de una tendencia cultural, que es la creación colectiva en Colombia. Es un hombre que creó toda una cultura, que es el Teatro La Candelaria. Maestro mío, maestro de muchos actores en este país. Importante personaje para la cultura y la literatura en este país colombiano. Ha sido por Icarba Salavarrieta. Yo he vivido en muchos países y como que siempre me reconocen por ser colombiana con Shakira. Para mí el gran colombiano es Jaime Garzón. Aquí queda claro en el paneo que se hizo de los votantes que todas son personas, los que proponían personas recientes, y no se habla de los próceres, que es importante que por más joven que se sea, tiene que estar dentro del conocimiento normal y natural como lo tuvimos nosotros en el colegio hace 30, 40 años. Entonces, lo que es evidente es que aquí estamos tirando un pulso con nuevas generaciones y nuevas generaciones que están interesadas por otras cosas. ¿Y dónde están entonces las políticas educativas de Estado para mantener viva esa historia? Ahí es donde está el gran vacío. Cuando pasamos este clip y yo veía a la gente, digamos, yo me estaba preguntando qué los motiva a votar justamente por estos personajes. Yo creo que hay una tendencia impresionante y que verdad que veo con un poquito de preocupación, ahí sí que se ha vuelto parte como de nuestra identidad, del exitismo. De reconocimiento internacional, de... Aquí sí que poco voto programático, ¿eh? Ajá. No es que aquello me gusta, aquello me parece fantástico, sino aquello es reconocido internacionalmente y por consiguiente estamos ahí. Muy bien. María Jimena. Me sorprende es más bien, y yo repito que en el tema de artes populares, ahí hay unas ganas de, sí, de no profundizar, ¿sí? Y yo insisto que eso tiene mucho que ver con que no conocemos todavía, no hay un consenso de cómo somos ni qué somos. Y eso se ve reflejado en la dicotomía y en la esquizofrenia de los personajes que estamos
planteando como grandes colombianos. Sí, 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 me permite un... Por favor, además, después de esta palabra durísima para la historia de Colombia, una especie de esquizofrenia, es decir, en la cual no podemos formar, digamos, una imagen de colombianos, sino solo tenemos fragmentos. Es lo que interpreto un poco de su... Pues de es su... la única razón por la cual es que está Luz Marina Zuluaga y no está Esmeralda, Esmeralda Arboleda. Esa es la única explicación que yo Entonces, encuentro. Nicolás, sí, una glosa muy breve, digamos, insistiendo... Necesariamente hay ausencias, pero digamos, la que realmente me duele en un país como Colombia, en un periodo como este, en donde hemos tenido el conflicto más duro, es que a lo largo del siglo XX ha habido unos realmente abanderados de la tolerancia en todas las huestes políticas, ¿eh? Piensa el Partido Conservador, está Carlos R. Restrepo, don José Vicente Concha, gente que además se puso la camiseta de defender al adversario y no quedó uno solito. No quedó uno solo de esos que, digamos, que predicaron desde distintas toldas políticas, muchas veces sacrificando su vida, la tolerancia. Y eso realmente hubiéramos necesitado alguna memoria sobre eso. Bueno, indiscutiblemente en la calle la gente, cuando se les plantea la pregunta, empezaron a pensar en las virtudes que debía tener este gran colombiano, en los valores, en la persona que los pudiera representar. Después de tener esta primera selección, veamos una especie de rompecabezas de estas virtudes que la gente consideraría, construirían al buen, al gran colombiano. Veamos. Colombianas y colombianos de todas las regiones votaron por su compatriota favorito. Eligieron a los que mejor nos representan, a los que tienen las virtudes que todos admiramos. Pero si pudiéramos conjugar la colombianidad en una sola persona, ¿cómo sería? Los invitamos a conocer cómo podría ser el colombiano ideal. Tendría que haber nacido en la población de Macondo. Sería nieto de Simón Bolívar y María Cano. Hijo de Gaitán y sobrino de Manuelita Sáenz. Ahijado de Santander y hermano de Botero. En su infancia jugaría fútbol junto al pibe y montaría bicicleta al lado de Lucho Herrera. En su adolescencia sería amigo de Beatriz González, vecino de Antonio Nariño, parcero de Juanes y novio de Sofía Vergara. Sería alumno de Diana Uribe, Rodolfo Ginás y del sabio Caldas. Se rebuscaría la vida en trabajos muy particulares. Sería cronista como Gabriel García Márquez, colega de Manuel Elkin Patarroyo, entrenador de Pambelé y director del Grupo Nietzsche. Tendría la irreverencia y el humor de Jaime Garzón, la garra de Falcao y el valor de la pola. Por todo esto y más, así sería el colombiano ideal. Un personaje que, como estos y muchos otros grandes colombianos de la historia, vivirán para siempre en nuestra memoria y nuestros corazones. Este sería una especie de rompecabezas de las cualidades o virtudes que debería tener el gran colombiano de acuerdo a esta primera selección. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes, si tuvieran que votar, ¿cuáles serían esas cualidades, esas características indispensables para el gran colombiano, esas que no deberían faltar? Javier, quiero empezar por usted. No, lo primero, después de ver el video, me decepciona el hecho de que la madre Laura, porque no hace goles, no puede estar... la santa madre Laura... No, yo creo que en el fondo cada uno tiene en la cabeza el colombiano ideal, lo puede tener inclusive en el vecindario, pero aquí lo que se trata es de presentar un modelo, y ese modelo necesariamente tiene que ser una persona de bien, en un país que tiene tantos conflictos, que tiene una carencia absoluta de valores. Yo creo que lo más importante del colombiano ideal es que sea honesto, haga lo que haga. Si es lustrabotas, que le apueste a ser el mejor lustrabotas del mundo. Ese es el colombiano ideal. En resumen, para usted, la honestidad, sin lugar a ninguna contradicción, la honestidad debería ser, digamos, una característica fundamental. Indiscutiblemente. Muy bien. María Jimena. Mire, yo he llegado a la conclusión que puede parecer un poco absurda, pero yo creo que al colombiano o al gran colombiano lo define las ganas de vivir en paz, de vivir en un país donde... todos podamos circular por el país sin temor de caer en unas minas quebrapatas o en unas minas antipersona, como se dice ahora. Yo creo que ese es el gran colombiano, el que no ha perdido la fe de vivir un día en paz. Eso no puede conseguir si no se es transparente, si no se es honesto, si no se es justo. Eso no se puede conseguir. No hay paz si usted no respeta los derechos de los demás. Francisco, para usted, ¿cuáles son esas características fundamentales que no pueden faltar en un gran colombiano? Primero, capacidad de generar reformas de inclusión social de largo alcance.
Segundo, capacidad de promover y construir el Estado. Tercero, capacidad de generar democracia. Cuarto, capacidad de no dejarse capturar por los pequeños podercitos locales y en este periodo por las mafias locales. Y finalmente, falta de instintos homicidas, es decir, tolerancia, capacidad de entender, de permitir que el otro esté en el mismo espacio público que uno. Y con respecto al colombiano común y corriente, capacidad de escapar del estereotipo. ¿Ah? Aquí nos han metido un estereotipo de que tenemos que ser chéveres, bacanos, vivir felices a todas horas. Yo diría que una parte esencial de ser un gran colombiano es ser distinto al estereotipo que nos han ido embutiendo por las narices. Estoy de acuerdo, no ser felices. Sí. Esa cosa que nos están diciendo en cada encuesta salimos como los colombianos somos los más felices. O sea, yo creo que eso, dejemos de ese estereotipo, busquemos, sí, estoy de acuerdo, en las realidades cotidianas, lo que realmente quiere el colombiano. Y eso no es realmente lo que un poquito que menos eufóricos y un poquito más reflexivos. Sí, creo también que nos convendría. Muy bien, vamos a una pausa de comerciales, pero no se muevan, porque hoy es el día en el que vamos a descubrir quién es el personaje a quienes ustedes eligieron como el gran colombiano. Ustedes ya eligieron a esos 25 colombianos. Quiero que veamos y quiero recordarles quiénes son esos que ustedes escogieron y luego comparar con esto que ustedes dijeron que hay. Adelante, veamos los 25 colombianos. A lo largo de esta elección sin precedentes, muchos fueron nombrados. Y gracias a la preferencia en sus votos, la lista de 125 personajes se redujo a 25. Cinco finalistas por categoría, discriminados de la siguiente manera. Historia y política del siglo XIX. En un siglo marcado por las armas, resultaron protagonistas cuatro próceres de nuestra independencia y un presidente de Colombia. Ellos son Simón Bolívar, Policarpa Salavarrieta, Antonio Nariño, Francisco de Paula Santander y Rafael Núñez. La categoría de historia y política del siglo XX estuvo marcada por hombres dedicados a la política. Luis Carlos Galán, Jorge Eliécer Gaitán, Álvaro Uribe Vélez, Gustavo Rojas Pinilla y César Gaviria Trujillo. Artes populares y periodismo. Ellos son los músicos y periodistas preferidos por la gente. Son talentosos, carismáticos y geniales. Shakira, Juanes, Juan Gosaín, Yamid Amad y Jaime Garzón. En el caso de las artes, ciencias y humanidades, la gente valoró la pintura, las letras y las fórmulas. Los finalistas de esta categoría son Fernando Botero, Gabriel García Márquez, Rodolfo Llinás, Alejandro Obregón y Manuel Elkin Patarroyo. En deportes, primó la actualidad, porque los más votados de esta categoría nacieron pasada la mitad del siglo XX. Radamel Falcao, Carlos el Pibe Valderrama, Mariana Pajón, María Isabel Urrutia y Lucho Herrera. 25 personajes que hablan por sí solos y que reflejan el sentir del pueblo colombiano que decide quién será el gran colombiano. Esta es la lista que se escogió a través de una votación, más de 1 millón de votos, ¿verdad? Debo decir además que hubo insumos para que se escogieran estas personas, es decir, la gente podía consultar, a partir de que están estos 25, la gente puede consultar en internet, pudo consultar en internet e incluso en El Espectador las biografías de estas personas. Ahora, de acuerdo a esas cualidades, características, ¿verdad?, que ustedes definieron indispensables para seleccionar este gran colombiano, ¿qué interpretación le podemos dar a estos primeros 25 seleccionados? Lisandro. Mira, Nicolás, yo pienso que en esta lista de 25 hay unas figuras que se perfilan muy holgadamente como las que debieran ganar. Pienso que el tema de Simón Bolívar, en lo que tiene que ver con personalidades políticas del siglo XIX,
a mi juicio, es incuestionable. Me gusta, además, que haya gente que piense, a mi juicio equivocadamente, que Bolívar no es colombiano. Bolívar es gran colombiano, es granadino de la época en que la nueva, en que la nueva Granada era lo que hoy es Colombia, o al menos lo más cercano a eso, pero esta era una nación colectiva conformada por 5 países. En ese sentido, es un colombiano dentro del contexto de su época. Me sorprende que esté la pola, porque yo creo que una de las grandes... digamos, elementos que hacen a la colombianidad es esa valentía de la gente. Okay. Y la pola la interpreta de manera especial. Yo me temo, tristemente, que la pola está ahí no porque esté realmente representando la valentía, sino porque salió hace poco una telenovela. Entonces, si es por la telenovela, también bienvenida. En lo que tiene que ver con la historia y la política del siglo XX, pienso que entre las 5 figuras que hay ahí como de finalistas, la figura incuestionable, crucial, dramática y todavía vigente es Jorge Eliécer Gaitán. A mí me parece que faltan 2 grandes, grandes figuras que construyeron el Estado, etcétera, que son Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo. Pero digamos, los que están ahí son personajes interesantes. Me sorprende ver que es una mezcla tan curiosa, tan variopinta. Álvaro Uribe, un hombre de extrema derecha, ¿sí? Totalmente contrario a lo que yo considero es el colombiano que quiere la paz. Luis Carlos Galán, inmolado, ¿sí? Inmolado por querer limpiar las costumbres políticas, no más, ¿no? Álvaro Uribe Vélez, yo creo que no se puede negar que es un fenómeno político impresionante, entre otras cosas, muy difícil de equiparar en periodo alguno en Colombia en términos electorales. Entonces, fíjese que aquí hay una ambivalencia entre ser relevante, que evidentemente el personaje lo es, y ser normativamente deseable, que para mí definitivamente no lo es. Me sorprende Gustavo Rojas Pinilla, porque Gustavo Rojas Pinilla es más recordado, y siempre me ha pasado lo mismo, es más recordado por lo que dio, por lo que entregó, ¿sí? Por las yucas, los mercados, las dádivas que dio, ¿sí? Él era el gran presidente que entregó toda clase de subsidios y me sorprende que todavía lo recuerden. Nicolás, ¿verdad? Javier, por favor. Sobre el tema de María Jimena y el general Gustavo Rojas Pinilla. Los de mi generación empezamos a crecer siempre con la imagen y la idea de que el dictador era lo más terrible. Pero con el paso del tiempo yo me he encontrado con unas cosas tan sorprendentes. Y no con esto quiero quitarle el mérito a los que están en esa lista. Como por ejemplo, me hablan del aeropuerto El Dorado, de la calle La 26. Y toda la visión que deben tener los gobernantes estaba expresa, contenida, resumida. La televisión. La televisión la trajo. El voto en su gobierno fue que se dio el voto para las mujeres, que cambió el panorama electoral. Sí, de acuerdo, sí, ¿cierto? Sí, quiero decir un pequeño detalle sobre lo de Rojas Pinilla. Sí. Y es citando una frase de Alberto Lleras Camargo en la lucha contra la dictadura de Rojas, cuando dijo: Rojas Pinilla, en efecto, promulgó el voto para la mujer, pero nunca le permitió ejercerlo. María Jimena, los periodistas, ¿están los que son los que están? Bueno, yo diría que los que están son eminentes y muy importantes periodistas, Juan Gozaín, Yamid Amat, y yo metería también ahí a Jaime Garzón, que para mí, pues, por ser la persona que más me ha tocado, era de mi generación, y además que lo acompañé en todas sus dramas y sus... trabajé con él, de hecho, trabajábamos con él cuando a él lo asesinaron en Radionet, con Yamid Amat, precisamente. Me sorprende es que no haya periodistas de prensa escrita, que son los que realmente contribuyeron incluso a la formación en un momento dado de partidos políticos. Por ejemplo, personas como los propios Santos, no están los Santos, los dueños de Eduardo Santos, fundador del Tiempo. Sería en el único sitio donde no hay un Santos, cosa que está bien. O sea, por ese lado me parece bien. Sí, porque siempre con tantos Santos, ¿no es verdad? Ni Santo. En lo que tiene que ver con deportes, pienso que debiera ser María Isabel Urrutia. Además,
Y no lo digo por una razón de privilegiar el género. Además, sería, infortunadamente, la única mujer en esta nómina de finalistas. Javier, ¿cómo ve la lista y qué piensa de esta inclusión de María Isabel Urrutia, en particular por Lisandro? Aquí se marca una diferencia bien interesante. Los futbolistas, evidentemente, son de gran impacto. Como el caso hoy de Falcao García, el que ha sido dos veces goleador de la Liga Europa. Falcao García, la transferencia más costosa en la historia del fútbol colombiano, 63 millones de euros y la quinta más importante en el mundo. Goleador, campeón con el Atlético de Madrid y con el Porto, tiene todos los méritos. Pero resulta que los futbolistas tienen una ventaja en su etapa de formación, que siempre tienen sueldo, siempre tienen prima, siempre tienen representante. Y María Isabel Urrutia lo que ha hecho es abrirse paso a punta de su propio esfuerzo, convencida de que la mejor manera de salvarse en esta sociedad era ocuparse en una actividad deportiva. Yo comparto plenamente esa postulación que hace Lisandro sobre María Isabel Urrutia. Es mi obligación decir que ustedes todos han redundado sobre ciertos personajes. Me llama la atención que, por ejemplo, figuras populares como Shakira y Juanes, que fueron tan entusiastamente promovidas por los colombianos, digamos, no lo hicieron. Solo lo registro. De todas maneras, hay ciertas curiosidades alrededor de estos 25 personajes y yo quiero que ustedes lo vean. Adelante. El gran colombiano convocó a miles de personas alrededor de una elección histórica. Gracias a todos sus votos, fueron 25 los personajes que se destacaron. Y de esta elección única se desprenden muchas sorpresas y algunos datos curiosos. Entre los 25 favoritos, más de 10 se han dedicado a la escritura. Uno de ellos tradujo al español los derechos universales del hombre. Otro compuso el himno nacional. Mientras que dos de ellos han hecho lo mismo con canciones que canta y baila el mundo entero. Por supuesto, también hay escritores de grandes obras literarias. Aunque los resultados favorecieron a los hombres, cuatro mujeres brillan en la lista, pues dos de ellas trajeron a nuestro país las únicas medallas de oro olímpicas que hemos obtenido. Curiosamente, Simón Bolívar, uno de los principales referentes colombianos, no nació en nuestro territorio. Las regiones que pusieron más personajes en esta lista son la región Caribe con 6 integrantes y la región Andina, donde sobresalen 5 paisas. El orgullo afrocolombiano también estuvo representado en esta lista con un personaje de peso. 16 de estos colombianos han explotado su genio y talento en otros lugares del mundo, lo que no impide que sean vistos como grandes referentes culturales para el país. De los 25, 17 se abrieron su propio camino, mientras que 8 de ellos continuaron una tradición familiar. 12 de los más votados participaron en política, 6 de los cuales llegaron a ser presidentes y 2 fueron candidatos. Poco a poco Colombia se convierte en un país de ciencia, reconociendo en esta lista el valor de 2 ilustres científicos. Entre los 25 favoritos se ubicó un periodista que por su trabajo conoce personalmente a más de la mitad de los integrantes de este grupo. La gran mayoría de estos personajes intentaron cambiar al mundo y muchos de ellos realmente lo lograron. En el paneo general, en el balance general, la costa tiene muchos representantes que introducen nuestra cultura, ¿verdad? Un poco ese sabor del Caribe, la literatura de Gabriel García Márquez, ¿verdad? Los movimientos de cadera de Shakira, si se quiere. ¿Algo para elaborar al respecto, Francisco? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Ha contribuido mucho a la cultura colombiana. Y entonces, en ese sentido, yo me iría en artes populares por Shakira, que es mujer y que le gusta a millones de personas en el mundo. Eso. Incluido Piqué, ¿cierto? Sí. Incluido Piqué. Ya no es como criterio. O sea, a mí me parece bien Shakira, me parece, es más, es una mujer que no oigo y no conozco su música. No, pero a mí sí me gusta y me parece que mueve bien las caderas y, o sea, no, a mí me gusta y me gusta como artista. Me parece que me parece es interesante que, mejor dicho, lo que me sorprende es que no estén personas o mujeres que son parte del folclore colombiano, que yo creo que esas mujeres son también parte de toda nuestra, digamos, cosmogonía cultural,
y no tienen, como Pacho Galán, tampoco un escenario aquí en el Gran Colombiano. Dejemos esa afirmación en el aire porque seguramente vamos a tener tiempo para retomarla y vamos a ir a un corte de comerciales porque además ya estamos muy cerca, realmente muy cerca de conocer quiénes son los 5 finalistas y seguramente el debate se pondrá cada vez más interesante y por supuesto cada vez más debate. Adelante, corte de comerciales. Muy bien, como ustedes saben, había 5 categorías y por supuesto hubo uno en particular de cada categoría que obtuvo una mayor cantidad de votos y eso es exactamente lo que vamos a hacer en este momento. ¿Quién fue el ganador en cada categoría? Y quiero empezar por política e historia del siglo XIX. Los resultados fueron los siguientes. En quinto lugar está Rafael Núñez. En cuarto lugar está Francisco de Paula Santander. En tercer lugar está Simón Bolívar. En segundo lugar está Policarpa Salavarrieta. Y en primer lugar está Antonio Nariño. Así que antes de entrar en el debate, quiero que vean una pequeña biografía de Antonio Nariño. Gracias a su abnegada labor, se plantaron las primeras semillas de libertad en la conciencia de un pueblo que anhelaba su soberanía. Antonio Nariño. El gran líder de las ideas. Definitivo en la construcción de la Colombia moderna. El 9 de abril de 1765, nace en Santa Fe Antonio Nariño y Álvarez. Nace en Cuna de Oro, una familia muy importante. Dedicó su vida a estudiar las principales novedades del campo intelectual europeo. El fervor por esas ideas independentistas de igualdad, de libertad, de democracia, las trabaja, las difunde. Para poderlo hacer, compra él mismo una imprenta y la pone al servicio de esas ideas. Decidió traducir del francés al español la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y sale a distribuirlo y es ahí donde cae. Es enviado preso a Cartagena y de allí a España. Luego de los acontecimientos del 20 de julio de 1810, Nariño consiguió la libertad y pasó a formar parte activa de los eventos que darían lugar al comienzo de la lucha de independencia en la Nueva Granada. Va a fundar un periódico que se llama La Bagatela, una estrategia moderna de difusión de las ideas y de debate de lo público. Nariño es el que inventa los espacios públicos en nuestra sociedad. En 1811, Nariño incursionó más seriamente en la política al convertirse en el presidente del estado de Cundinamarca. Él va a estar ausente de la campaña libertadora y quizás por esa razón Nariño no va a pasar como el libertador, sino como el precursor, el anterior a la independencia. Nariño murió el 13 de diciembre de 1823 y será recordado siempre como el gran prócer de nuestra independencia. Las ideas de la independencia, el ideario de la modernidad política, la encontramos claramente en Nariño, como en ninguna otra persona. Trabaja y lo entrega todo para que hoy tengamos una república como la tenemos con un régimen democrático. Yo sé que esto es una muy buena noticia para usted, Francisco, así que le cedo la palabra. Dos mensajes que creo fundamentales. Primero, este personaje que los colombianos, los votantes, identifican como el primero en la historia política del siglo XX fue un defensor de los derechos humanos. Es decir, en la entraña, en la creación de la República está la defensa de los derechos humanos. Y en segundo lugar, defendería también al pensador político, al pensador de lo público, al constructor de Estado. Defensor de los derechos humanos, precursor, y que por lo tanto se instala en el centro del debate actual en Colombia, y eso me parece importante. Esos dos mensajes los reivindicaría mucho y creo que es una noticia, como en efecto usted dice, Nicolás, muy, muy afortunada, me alegra. Es decir, que son valores totalmente actuales los que defendemos. Absolutamente actuales. Creo que, los 5 personajes, incluso en algunos aspectos, Núñez, aunque, pero por lo menos los otros 4 personajes, todos son defendibles, todos tienen grandes valores, pero creo que el que encarna los temas centrales para ese problema urgente que es la paz, la defensa de los derechos humanos, la tolerancia. Yo agregaría a la euforia de Francisco. No, pero no fue euforia, tampoco. No, usted está contento, yo también. A mí me gusta ese triunfo de Nariño.
al fin triunfó en algo, porque siempre él siempre tenía unos problemas en la vida. ¿Sabe qué? Fue el primer periodista. Para mí es uno de los, o sea, sin duda, el mejor periodista que tuve esa época en su Bogatel. Un periodista que sentó la manera de hacer periodismo en Colombia, que es muy unida a la política, porque él fue después político, pero fue fundamentalmente un periodista, tanto que hay varios proyectos que estamos haciendo en periodismo que llevan su nombre. Entonces, bienvenido a ese nombre. Me alegra que les haya gustado. Al fin los veo sonreír. Algo que nos guste, sí, algo que nos guste, sí. Muy bien, ahora veamos los resultados en Artes, Ciencias y Humanidades. La votación quedó de la siguiente manera. En quinto lugar quedó Alejandro Obregón. En cuarto lugar, Fernando Botero. En tercero, Rodolfo Ginás. En segundo, Gabriel García Márquez. Y el ganador de esta categoría es Manuel Elkin Patarroyo. Veamos algo de su biografía, por favor. Incansable, luchador y totalmente comprometido con sus ideales. Manuel Elkin Patarroyo. Su trabajo ha trascendido las fronteras. No es importante solamente para Colombia, sino para el género humano. El 3 de noviembre de 1946, nace en el municipio de Ataco Manuel Elkin Patarroyo Murillo, un generoso tolimense que desde su primer encuentro con la ciencia no ha parado de trabajar en busca del bienestar de la humanidad. Es un hombre que ha luchado contra todas las barreras políticas, sociales, económicas, y ahí sigue en su trabajo consolidándolo cada día más. Ingresó a la Universidad Nacional de Colombia para estudiar medicina, donde empezaría un brillante recorrido por el mundo científico. Se formó en inmunología y también hizo un periodo de entrenamiento en Yale y en el Instituto Karolinska. En un acto de generosidad, el doctor Patarroyo donó su vacuna en nombre de Colombia a la Organización Mundial de la Salud en mayo de 1993. Prácticamente esa idea la tuvo siempre. Dijo que cualquier desarrollo que él la obtuviera a partir de su trabajo, lo donaba. Él no tiene mentalidad para su propia causa, sino para la causa de la humanidad. Es fundador y actual director de la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia, donde dirige diferentes proyectos de investigación, como el diagnóstico del cáncer de cuello uterino. Cuando se cierra San Juan de Dios, sale toda la gente del instituto, nos quedamos sin sede y se creó la FIDIC. En el instituto se han forjado casi 900 jóvenes colombianos como investigadores. Este inmunólogo de vocación sigue adelante a pesar de las adversidades, en procura de un sueño que sin duda todos tendremos que agradecerle. Ha salido adelante como es la berraquera de la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Ha sido un ejemplo para los que venimos detrás. Quisiera primero escuchar la opinión de Lisandro Duque. Me impacta ese resultado. Creo que es un científico muy respetable, muy disciplinado, pero su proyecto de vacuna antimalárica, según leo yo en informes científicos y por la prensa, etcétera, no ha logrado todavía concretarse. A raíz de eso tuvo también toda serie de problemas con su financiación, con la financiación que tenía en el instituto. Él, es cierto, ha logrado remontar todos estos desafíos y siempre conseguir financiación, pero realmente yo diría que hay mucho más méritos en personas como el doctor Rodolfo Ginás. Pareciera que nada de esto le toca a Patarroyo, eso hay que decirlo. ¿Qué podemos decir al respecto, Francisco? Yo creo que el tono en el cual Lisandro definió a Manuel Elkin Patarroyo es perfectamente equilibrado. Es decir, es un científico interesante, pero controversial, con muchos resultados que están en el aire. García Márquez es nuestro único premio Nobel. Y en muchos sentidos es la definición de nuestra identidad. Ha establecido los parámetros que definen buena parte de nuestra identidad. Entonces, francamente, a mi juicio, no hay ni comparación. La distancia es gigantesca. ¿Usted se siente más representado por Manuel Elkin Patarroyo que por Gabriel García Márquez, por ejemplo? Yo 100.000 veces más con Gabriel García Márquez. Los que hemos tenido la fortuna por la actividad que desarrollamos de viajar por el mundo, no nos alcanzamos a imaginar el que sea segundo Gabriel García Márquez
que con su gran obra Los 100 años de soledad ha hecho que se traduzca a muchos idiomas y los personajes más influyentes del mundo le hablen a uno de Gabriel García Márquez. Yo me creo que con 100 años de soledad ha salvado más vidas que Manuel Elkin Patarroyo. La verdad les digo, hoy me siento sorprendido porque me he llevado dos palos. El que Policarpa le gane a Bolívar y que Patarroyo, con todo el respeto del doctor Patarroyo, le gane a Gabriel García Márquez. Lisandro. Yo diría una cosa sobre García Márquez. Yo diría que no solamente nos dio identidad fuera del país, sino que nos dio identidad internamente en lo nacional, en lo cultural, como lo que somos nosotros mismos. Pero además logró que el resto del universo descubriera lo macondiano que hay en sus propias sociedades. Yo diría una cosa, que lo macondiano es que haya ganado Manuel Elkin Patarroyo. Es que eso refleja el aporte de García Márquez, porque esto es como un libro, sí, escrito por él. O sea, es la confirmación del aporte de Gabriel García Márquez. No, pues es la confirmación. Estamos en Macondo. Mientras nos quedamos con Macondo, por favor, no se muevan porque vamos a conocer después de los comerciales quiénes fueron los ganadores de las otras categorías. Los esperamos. Muy bien, ahora sigamos dando los resultados de las siguientes categorías y la que voy a mencionar seguramente va a ser una de las más polémicas. Política e historia del siglo XX. Los resultados son, en el quinto lugar, César Gaviria. En el cuarto lugar, Gustavo Rojas Pinilla. En el tercer lugar, Luis Carlos Galán. En el segundo, Jorge Eliezer Gaitán. Y en el primer lugar quedó Álvaro Uribe Vélez. Veamos su biografía. Un hombre que no ha parado de trabajar, trabajar y trabajar por construir la unidad nacional de Colombia. Álvaro Uribe. En el siglo XX ningún gobierno cambió tantas cosas en tan poco tiempo como Álvaro Uribe. Hizo un punto de quiebre en la historia de Colombia. Nació en Medellín el 4 de julio de 1952, en el seno de una familia campesina de abolengo liberal. Desde muy joven supo que su destino estaba en la política. Tuvo una inclinación al trabajo por el país, una vocación política. Estuvo en el consejo, estuvo en la alcaldía, estuvo en la gobernación. Posteriormente pasó ya a ocupar posiciones de nivel nacional. Y presidente de Colombia en dos ocasiones. El mandato presidencial de Álvaro Uribe se caracterizó por la lucha frontal contra los grupos irregulares en Colombia y el narcotráfico. Su discurso de oposición tiene una sola palabra como título. Se llama confianza. Se vendían las empresas por cualquier valor, porque no había confianza en el futuro de Colombia. Pero a medida que se empieza a recuperar la seguridad, gracias a nuestra política de seguridad democrática, y empieza la gente a querer invertir, los primeros que llegaron a invertir fueron los propios colombianos que han sacado sus recursos al exterior. Se empieza a construir una confianza en el gobierno, sacar al ejército a las carreteras y pedirle a la gente que viaje a sus fincas, a pasear a la playa. Eso en Colombia no se podía hacer en automóvil. Empezaron a dársele golpes a las FARC. Esto también produjo un beneficio económico muy rápido, que fue el aumento de la inversión. También generó una imagen internacional totalmente distinta, que es la imagen que aún hoy sigue usufructuando el país y, por supuesto, el actual gobierno. Con mano firme y corazón grande, este país orgulloso sigue rompiendo paradigmas políticos que, aunque crean polémica, han hecho de Colombia lo que es actualmente. Colombia pasó de ser un país resignado a convivir con el terrorismo, asumió que era un país que tenía derecho a vivir en libertad, derecho a tener seguridad y a mejorar las condiciones de vida de la gente, derecho a tener prosperidad. Francisco, usted es experto en política. Sus primeras impresiones. Lo primero que diría es que la elección es completamente comprensible. Álvaro Uribe realmente es un fenómeno electoral y de opinión absolutamente impresionante. Es difícil ver un líder político que haya durado tanto tiempo con tan altos márgenes de aprobación. Pero sin embargo a mí, y ya lo dije, me parece un líder muy, muy negativo. Lo que uno ve
es que el crecimiento económico de Colombia bajo lo obtenido del señor Uribe Vélez fue sumamente mediocre. Nos fue muy mal en infraestructura, profundizando un rezago que ya era histórico. Muy bien, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que Álvaro Uribe está por encima de los otros líderes del siglo XX? Yo creo que el gran éxito de Álvaro Uribe fue haber sido el primer presidente mediático, además de que pudo haber logrado uno que otro éxito en la seguridad democrática. Sí, el mundo mediático es realmente el que está formando los idearios de un país. Vamos a hablar ahora de deportes. Javier, yo creo que esto le puede interesar. Entonces, en la categoría de deportes la votación fue así. En el quinto lugar quedó María Isabel Urrutia. En el cuarto, Lucho Herrera. En el tercero, Carlos el Pibe Valderrama. En el segundo, Mariana Pajón. Y en el primer lugar está Radamel Falcao. Veamos su biografía. El 10 de febrero de 1986, en la ciudad de Santa Marta, Magdalena, nació un futbolista que parece tener marcado desde la cuna su destino de gloria. Radamel Falcao. Tiene importancia mundial, está catalogado como de los mejores jugadores del mundo. Aunque se llama como su padre, Radamel Falcao García, es reconocido como el Tigre y como Falcao en honor al crack brasilero, ídolo de su padre. Él empieza jugando desde muy niño en las selecciones menores de la Liga de Bogotá. Alcanzó a pasar por algunas divisiones inferiores de Millonarios. Fue enviado a la Argentina, donde tuvo la oportunidad en las mejores escuelas de divisiones menores, específicamente en River Plate. Falcao fue fichado por el River Plate y su debut profesional en la primera división de Argentina tuvo lugar en el torneo Clausura 2005. Están buscando un muchacho para que juegue un partido y lo debuta profesionalmente con el River Plate, Porto y Atlético de Madrid. Su salto a Europa no se hizo esperar. En el Fútbol Club Porto no paró de hacer goles, de batir récords y ganó 6 títulos en 2 temporadas. Se destapa en el Porto, lleva al equipo a ser campeón de la Copa UEFA. Y al ser campeón de la Copa UEFA es cuando viene todo su momento y su boom y cuando estalla el fútbol mundial. El Atlético de Madrid fichó a Falcao por una suma estimada en 40 millones de euros. Con este traspaso se convirtió en el futbolista colombiano por el que más se ha pagado en la historia. Tanto él como los otros muchachos que están en Europa están marcando y están posicionando al fútbol colombiano y abriéndole una gran cantidad de puertas a otros muchachos que hoy están en Colombia, que indudablemente van a ir al exterior muy pronto. Desde su llegada a España, el Tigre Falcao sigue pulverizando récords, convirtiéndose probablemente en el mejor jugador de área del mundo. Él es un super goleador y se comporta como todos los super goleadores, de estrella mundial. Falcao es gol y como un depredador hambriento, el Tigre sigue suelto en las canchas del fútbol mundial. Javier, yo creo que este es realmente su tema. Así como dicen que gaseosa mata tinto, goles matan medallas de oro olímpicas. Una de las grandes condiciones para ser un triunfador, para que se le destaque como una estrella, es cuando se revalidan los éxitos. Falcao ha revalidado éxito de goleador en Portugal, éxito de goleador en la Liga Española, que no es fácil, 2 veces goleador de la Liga de Europa, y además de eso tiene alrededor un entorno muy puro que lo destaca como una figura integral. Si hablamos de valores, indudablemente que los tiene. Los tiene Falcao García. El valor, por ejemplo, de tener una buena familia, de ser un hombre generoso, de no tener una vida privada escandalosa, de ser un colombiano integral. Yo aplaudo lo de Falcao, pero insisto, viene empujado por lo mediático. Y sigo pensando en que goles no todas las veces pueden matar medallas de oro olímpicas. Muy bien. Miremos la categoría que nos queda, artes populares y periodismo. La votación fue así. En el quinto lugar quedó Yamid Amat. En el cuarto, Juan Gosaín. En el tercero, Shakira. En el segundo, Juanes. Y en el primer lugar, Jaime Garzón. Veamos su biografía. Politólogo, humorista, una extraña mezcla de rebeldía, humildad, pasión, voluntad y paz. Jaime Garzón. Humorista, crítico, político más importante del siglo XX
que ha dado Colombia. Nació el 24 de octubre en un barrio céntrico de Bogotá, en el seno de una familia humilde. Nosotros todos tuvimos una mamá que quedó viuda, muy pobre. Mi papá nos dejó el apellido escasamente, no nos dejó la casa, nos la regaló una tía. Nos vestimos con muchas herencias. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional. Siempre estuvo comprometido primero con activismo político y después con la televisión. Garzón nunca abandonó sus ideas de paz y de justicia en procura de una mejor Colombia. Y gracias a su determinación y trabajo, fue nombrado en 1986 alcalde menor de la localidad de Sumapaz. Jaime Garzón también fue un humanista. Empieza a tener, digamos, una lectura política diferente en el país que después la transforma en el humor. Su ingreso en los medios de comunicación lo harían un personaje reconocido y el pionero del humor político en la televisión colombiana. Uno ve ahí un visionario, algo que no le habíamos visto a Jaime. El 13 de agosto, Garzón fue asesinado presuntamente por organizaciones paramilitares de ultraderecha, después de haber sido declarado blanco militar. Lo de Jaime Garzón fue un magnicidio. Jaime hacía comidas en su apartamento y sentaba a los enemigos ahí. Y con todo el mundo le decía, venga, sentémonos. Dígame por qué me quiere matar, por qué le molesta, por qué le amenaza. Ni sus propios asesinos imaginaron nunca que la reacción de la sociedad colombiana fuera esa de duelo, de dolor, de indignación, de rabia. En este país mataron hasta la posibilidad de reírnos. Fue un hombre con un corazón inmenso, pero con una inteligencia extrema. La genial irreverencia de Jaime Garzón todavía hace eco en el corazón de un país al cual le quitaron el derecho a reírse de su propia realidad. María Jimena, yo quiero que usted hable de Jaime Garzón. Ay, para mí es una muy buena noticia ver que Jaime pues, ha ganado esta categoría. Yo fui amiga personal de Jaime y él representa exactamente lo que yo pienso de ser un colombiano, fíjese, lo que yo dije. Que debería ser un colombiano que tenga y ansíe un país en paz y luchar por ese país. Y eso fue Jaime. Fíjese, tenía la gran capacidad de reírse, inclusive de su amenazado futuro. Voy a contar esto porque se vivió, fue mi compañero en Caracol Televisión también, se vivió en el camerino. Él tenía la gran facultad de entretener a todo el mundo. Y las presentadoras cuando llegaban era el único que podía entrar cuando estaban cambiando, maquillando. Y un día se estaba colocando el disfraz para hacer su presentación y una de las presentadoras le vio las uñas de los pies desastrosas y le dice, Jaime, eso fue 8 días antes del asesinato, le dice, Jaime, ¿a usted no le da pena con esas uñas que se le vean? Y entonces él mismo dice, ay sí, ¿qué tal yo en el anfiteatro? Que me vayan a identificar yo con las uñas sucias. A los 2 días llegó con pedicure y todas esas cosas. A los 8 días murió Jaime Garzón. Pero ustedes han sostenido en este panel muchas veces que el peso de lo mediático es muy grande. Entonces, ¿qué decimos de Shakira? ¿Qué decimos de Juanes que tienen a toda su disposición hoy en día todos los medios? Yo creo que esa observación es muy pertinente. Realmente uno no puede alegar que los medios sean preeminentes, etcétera, etcétera, y que decidan necesariamente el voto de los colombianos. La vida pública de los colombianos es mucho más compleja de lo que uno se imagina. Muy bien, vamos a un corte de comerciales, pero no se vayan, porque apenas retomemos, vamos a conocer realmente quiénes son los 5 finalistas del Gran Colombiano. Hasta ahora conocimos los ganadores por cada una de las categorías, pero todavía no conocemos quiénes son los grandes finalistas de esta votación, es decir, los que en términos absolutos recibieron más votos. Estos son los 5 grandes finalistas. Los 5 finalistas más votados por ustedes son... Voy a leer sin ningún orden significativo. Antonio Nariño, Manuel Elkin Patarroyo, Álvaro Uribe Vélez, Gabriel
García Márquez y Jaime Garzón. ¿Hay alguna sorpresa? Por supuesto, vemos que Gabriel García Márquez entra dentro de estos 5 finalistas. Comentarios de ustedes. La sorpresa es que siga Manuel Melquín Patarroya. Yo digo otra cosa, Nicolás, que es muy macondiano eso de que a García Márquez lo salve el repechaje. Rarísimo. Un momento, pero allí hubo una voz que es que sale un deportista. Sale Falcao. Salieron los deportistas. Y además salieron. Ese sí es un golpe duro. Porque, claro, porque ni medallistas ni futbolistas. Yo me siento desconcertado. Sí, usted pensaba que los deportistas iban a tener una mayor presencia. Yo creo que sí, porque hay una gran euforia. Y los estudios que yo conozco de movimiento de redes son personas no solo con una edad por debajo de los 35, 40 años, sino que son personas afiebradas deportivamente hablando. Muy bien. ¿Algún comentario? Sí, realmente es sorprendente que en un país caracterizado por ese volcamiento sobre el deporte salgan los deportistas. Pero por otra parte me alegro que por lo menos el repechaje haya aparecido García Márquez. Eso realmente me parecía indecoroso que no estuviera. Muy bien, ahora vamos a hacer un ejercicio muy especial. Ustedes han sido unos panelistas especialmente críticos, tanto que algunos de los personajes casi que necesitaran a alguien que los defendiera. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a invitar a unos expertos en cada uno de estos personajes para que nos expliquen por qué creen que cada uno de estos personajes merece ser el gran colombiano y ustedes tendrán la oportunidad de hacerles preguntas. Empecemos hablando de Antonio Nariño. Para ello, hemos invitado a un experto en Antonio Nariño. Estoy hablando de Juan Vita. Permítame leer algo de su hoja de vida. Es doctor en Derecho y en Ciencias Políticas y Sociales. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, de la Academia de Historia de Bogotá, de la Sociedad Bolivariana de Colombia y de la Academia Patriótica Antonio Nariño. También es miembro de la Sociedad Académica Santanderiana de Colombia. Señor Juan Vita, yo quisiera hacerle la pregunta directamente. ¿Usted por qué cree que Antonio Nariño merece ser considerado el gran colombiano? Yo creo que Nariño es un hombre que entregó todo por su patria, por Colombia. A Nariño le costó la traducción de los derechos del hombre y la propagación de sus ideas liberales. Le costó a Nariño su libertad, su felicidad, su fortuna. Ahí está a disposición de ustedes las preguntas que quieren hacerle a un especialista en Antonio Nariño. Se ha relevado algo muy importante de Antonio Nariño y es que fue el traductor, todos lo sabemos, de los derechos del hombre. ¿Usted cómo articula el significado de Antonio Nariño en la época de la independencia con respecto a los requerimientos y a las persecuciones y agobios que sufren hoy en día los defensores de los derechos humanos? Bueno, es que yo creo que la humanidad realmente no ha avanzado tanto como todos creemos. Los derechos humanos hoy en día están siendo realmente muy vulnerados en muchas partes del mundo. En el momento en que Nariño tradujo los derechos del hombre, desde luego su actitud fue muchísimo más perseguida por lo que eran cosas más nuevas dentro de la comunidad intelectual. Se encontró con algunas personas que eran sus malquerientes y se encargaron de hacerle caer en cuenta a las autoridades españolas del peligro, entre comillas, que conllevaba ese texto para las colonias españolas en América. No les queda la menor duda sobre Antonio Nariño. Hay un gran acuerdo alrededor de Antonio Nariño. Sí, sí. Muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Seguimos descubriendo a los 5 finalistas del Gran Colombiano. Y la inclusión del nombre de Gabriel García Márquez ha sido recogida con mucho entusiasmo. Y para hablar de él, de Gabo, para mí es un gusto presentar a Roberto Burgos Cantor. Roberto Burgos estudió Derecho y Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional de Colombia.
Ha escrito 6 novelas y otros tantos libros de cuentos y actualmente escribe una columna semanal, Baúl de Mago, en el diario El Universal de Cartagena. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Nicolás. Yo quisiera preguntarle a usted, conocedor de García Márquez, ¿por qué cree que Gabriel García Márquez debería ser considerado el gran colombiano? Sin duda hay un elemento que hace inobjetable esa postulación y es que García Márquez, con su novelística, con sus narraciones, con sus aspectos críticos un poco olvidados como la conciencia del escritor, lograron cambiar la visión eurocentrista que se tenía no solo sobre Colombia, sino sobre nuestra América. Por favor, tienen toda la posibilidad de preguntarle a Roberto Burgos Cantor acerca de Gabriel García Márquez. Gabo está en esta lista, en este momento, por repechaje que llaman. ¿Cómo voltear esa votación? Es la pregunta. Roberto, ¿cómo hacemos para voltear esa votación? ¿Cómo dejar un Nobel sin el reconocimiento que un Nobel se merece? Bueno, quizá la manera de poder ver las cosas distintas es apelando a lo que sus lectores hemos recibido de las novelas y los cuentos de García Márquez, cómo volver ese hálito espiritual que produce la literatura en una sociedad, cómo volverlo reconocible. Yo creo que insistiendo en que se le siga leyendo. Muchas gracias a todos. Roberto, de verdad, muchas gracias por sus refrescantes palabras. Muchas gracias, Nicolás. Buenas noches. Sin duda alguna, uno de los personajes que más controversia ha generado en esta votación, en esta elección, es Álvaro Uribe Vélez. Hemos invitado a José Obdulio Gaviria, que es abogado, político y fue profesor de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Los Andes y del Rosario. También fue asesor del presidente Álvaro Uribe Vélez. La pregunta creo que debe ser directa. ¿Por qué cree que Álvaro Uribe Vélez podría ser considerado el gran colombiano? Bueno, primero anoto que controversial es todo líder político. Y respondería a la pregunta diciendo que es el gran líder de la nación colombiana hoy. Yo creo que eso amerita para los colombianos calificarlo como uno de sus grandes hombres. Obviamente hay virtudes como la inteligencia puesta al servicio de lo público, la gran capacidad de trabajo, un esfuerzo permanente de relacionarse con los problemas de la gente. Esos son puntos positivos, doctor José Obdulio, sin ninguna duda. Y nadie puede negar el arrastre que tiene el presidente Uribe y la gran cantidad de seguidores. Y solo en el Twitter tiene más de 2 millones de seguidores. Estamos hablando de una persona de gran peso. Pero como aquí se trata de redondear, de tener al colombiano ideal, ¿no cree que todos los conflictos que han tenido los subalternos de Uribe le restan posibilidad de ser considerado ese colombiano ideal? Convergen en la confrontación con Uribe no solamente quienes hablan con los panelistas, como en este caso, sino también algunos organismos, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia se convirtió en un partido político enemigo del presidente Uribe que obstruyó permanentemente su obra. Por eso el gobierno del presidente Uribe interceptó y persiguió y siguió a los magistrados de la Corte. Estoy muy contento con que la mayoría de los colombianos piensen diferente. La figura del presidente Uribe es una figura que tiene un relieve magnífico y que sigue siendo acompañado por la gran mayoría de sus compatriotas. Francisco, ¿usted quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Efectivamente, es una persona que ejerce un liderazgo, como han ejercido muchos políticos durante periodos prolongados, y que mi evaluación de ese liderazgo es profundamente negativa. José Obdulio. Es un juicio y un punto de vista contrario. Es como decir que quien preguntara sobre la vida de Nariño fuera suero. Pero la verdad es que el pueblo colombiano valora enormemente
Primero, un cuerpo de doctrina que el presidente Uribe anunció y, en segundo lugar, una realización política. Y las pruebas al canto, las elecciones donde ha participado ha sido el triunfador, incluso en primera vuelta. La evaluación en las encuestas es casi que inconcebible desde el punto de vista de cualquier estadística, siempre positiva. Y el balance de su obra de gobierno es extraordinaria. Muchas gracias, doctor José Obdulio. Con muchísimo gusto. Hasta luego. Después de comerciales, vamos a seguir debatiendo sobre los dos últimos finalistas que quedan de esta gran votación, Manuel Elkin Patarroyo y Jaime Garzón. No se vayan, ya estamos a punto de descubrir quién fue elegido por ustedes como el gran colombiano. Manuel Elkin Patarroyo también está en esta lista de los cinco finalistas y para hablar de él hemos invitado a José Manuel Lozano. José Manuel Lozano, que es doctor en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional y coordinador de investigaciones del Grupo Funcional de Biocatálisis de la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia, FIDIC. ¿Lo dije bien? Lo dijiste muy bien. Muy bien. Entonces, ¿por qué cree usted que el doctor Patarroyo podría estar o debería ser considerado para ser el gran colombiano? Sí, él es ante todo un colombiano excepcional que ha logrado poner a Colombia en el ámbito científico en un lugar que nunca había tenido en la historia después de José Celestino Mutil hasta la fecha. A la fecha, pues es el doctor Patarroyo quien ha liderado la ciencia en nuestro país. Además del componente científico, la capacidad de publicar constantemente los resultados, difundirlos a nivel mundial en revistas de alto factor de impacto, así como la formación de recurso humano altamente calificado, eso hace de él un colombiano excepcional y que debe, pues, obviamente merecer a un galardón tan importante. Muy bien, panelistas, preguntas. Todas las informaciones que han sacado los medios de comunicación que tienen que ver con hallazgos científicos y que cuestionan seriamente las investigaciones del doctor Patarroyo, ¿son mentiras en su concepto? La ciencia tiene parámetros definidos para ser medida y son los parámetros que se logran a partir de las publicaciones científicas. Entonces, si uno quiere evaluar la actividad científica de un personaje que se dedica a este tipo de actividades, debe basarse en los hechos, más no en las presunciones. Es decir, o sea, las investigaciones que sacan revistas como Lancet o las revistas americanas que han cuestionado, esas no son válidas. No conozco las publicaciones que me está mencionando, pero me gustaría conocerlas. Hasta donde yo sé, permanentemente me mantengo leyendo y estructurando mi formación académica con base en lo que se publica, no he visto controversia alguna. La verdad, no la he visto. No sé si se refiera a algo específico respecto a la primera vacuna contra la malaria, sí, o claro, cosas de eso. Perfecto. En cuanto a eso, pues es una vacuna que ya cumplió 20 años de haber sido ensayada y de haber sido evaluada en diferentes ámbitos y comunidades. Fue una vacuna que generó mucha expectativa, pero que en su momento constituyó un aporte importante al conocimiento. ¿Qué ha pasado en estos últimos 20 años? El doctor Patarroyo y su equipo de científicos se ha dedicado a pulir esa vacuna, a concebir o a lograr descifrar los mecanismos del patógeno de la malaria, y tengamos en cuenta que es una enfermedad que cobra al año entre 3 y 5 millones de vidas, que enferma más o menos a 500 millones de personas, que en ningún lugar del mundo se ha logrado generar o construir un paradigma como el que se ha construido en Colombia. Como colombiano yo me siento muy orgulloso de eso y me parece muy importante que en este espacio el reconocimiento al doctor Patarroyo ya se haya hecho manifiesto. Me parece algo muy importante. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, observación?
Doctor Lozano, como aquí hay un signo de interrogación grande y lo que queremos es precisar los méritos del doctor Patarroyo para ser el gran colombiano, ¿en qué países está aprobada la vacuna y con resultados efectivos, que no sean simplemente expectativas? Sí, la primera vacuna, él cedió los derechos de su patente a la Organización Mundial de la Salud. Eso quiere decir que cualquier país del mundo, con la venia o bajo la venia de la Organización Mundial de la Salud, puede aplicarla en aquel lugar donde sea indispensable. En esta segunda vacuna que se está a punto de salir al mercado, no lo llamemos al mercado, a ser conocida, que es la que se ha venido trabajando en los últimos 20 años, pues todavía no existe protección o patentes que restrinjan o avalen o proyecten su uso. Por lo tanto, de pronto y con mucha seguridad va a tener un transcurso muy semejante al de la primera vacuna. Entonces tendrá la población, la humanidad, la posibilidad de tener acceso a una solución a un problema que lo está afectando constantemente. Muy bien. De verdad, muchas gracias, doctor José Manuel Lozano. A usted. Gracias, muy gentil. Les recuerdo que estamos a minutos de saber quién es el gran colombiano que fue elegido por ustedes. Pero vamos a seguir hablando sobre nuestros finalistas y nos queda solo uno, Jaime Garzón. Para hablar de él, vamos a hablar con Paula Arenas. Paula es filósofa de la Universidad de los Andes y estudió cine y televisión en la Universidad de Nueva York. En su carrera ha participado en la producción, diseño y desarrollo de muchísimos proyectos para la televisión, entre los cuales se encuentra Sociedad. Yo sé que usted fue muy cercana a Jaime justamente por este programa. Háblenos de él. ¿Por qué cree usted que él merece ser el gran colombiano? Bueno, Jaime debería ser el gran colombiano básicamente por dos cosas. Una, y es que él supo interpretar el sentir de la gente, de todos los colombianos, diciendo la verdad. Y diciendo la verdad de una manera abierta, graciosa, sin pelos en la lengua. La otra razón, la segunda razón, es porque desmitificó una clase política confrontándola, bajándola del bus, diciéndole unas cuantas verdades. Y eso está en el corazón de todos nosotros, eso no lo podemos olvidar, eso nos cambió la vida a todos. Básicamente por esas dos razones, bueno, y una tercera, nos hizo reír un país que no ha hecho sino llorar, nos hizo reír durante mucho tiempo y eso hay que agradecérselo profundamente. Por esas tres razones, Jaime debería ser el gran colombiano. María Jimena. Pablo, ¿usted por qué cree que Jaime Garzón no ha podido ser reemplazado? ¿Por qué no hay otro Jaime Garzón? Yo creo que Jaime nos dejó una vara muy alta, puso una vara muy alta. De hecho, hacer humor político supone tener esa gracia, esa inteligencia, tener un equipo que lo rodee en el momento oportuno para canalizar esa bomba explosiva que era Jaime. Y es verdad, no ha llegado quien lo reemplace, no ha habido esa voz o esa cara que se enfrente con esa sinceridad para decir las cosas. ¿Usted considera que la gente está votando por Jaime Garzón por genio o por mártir? Yo esperaría que votaran porque nos hizo reír. Yo esperaría que votaran porque dijo la verdad y esperaría que votaran como un homenaje a su memoria. ¿Cuánta falta nos hacen esos Jaimes Garzones en los sucesivos gobiernos, en la situación que vivimos, en el mundo que estamos viviendo? ¿Cuánto extrañamos esa voz que nos pone a pensar, nos reta y nos hace reír? Bueno, muy bien. De verdad, muchas gracias porque además es un testimonio conmovedor. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Ya tuvimos la oportunidad de conocer mucho más de los cinco finalistas, esos finalistas que
que ustedes escogieron y ya llegó el momento de saber quién es el gran colombiano. En el estudio ya se siente cierta tensión, digamos casi cierto nerviosismo o una ansiedad por saberlo. Aquí están los resultados. Pero antes yo quisiera preguntarles directamente, para ustedes, ¿se aventuran a decir quién será el gran colombiano? Lisandro. García Márquez. Javier. Para mí es Garzón. María Jimena. ¿El que quisiera, yo, o el que va a ser? Le voy a dar la oportunidad de decir los dos, el que quisiera y el que cree que va a salir. Bueno, el que quisiera, Garzón o García Márquez. Y el que va a salir, Uribe. Muy bien. Su oportunidad. Yo quisiera Nariño o García Márquez. Muy bien. Aquí están los resultados. Muy bien. Vamos a empezar del quinto al primero. Con el 4.7 de la votación, Antonio Nariño. Con el 4.78% de la votación, Gabriel García Márquez. Con el 4.85% de la votación, Manuel Elkin Patarroyo. Todos estos están sobre el 4% y por debajo del 5%. Los dos finalistas, por supuesto, son Jaime Garzón y Álvaro Uribe Vélez. Vamos a una pausa de comerciales, pero no se muevan, porque hoy es el día en el que vamos a descubrir quién es el personaje a quienes ustedes eligieron como el gran colombiano. Finalmente, después de más de 2 meses de votaciones, nos quedan estos dos personajes. Yo quiero, panelistas, que ustedes vean estas dos fotos, vean estas dos imágenes y que digan lo que quieran decir al respecto de esta combinación que están viendo. Quisiera, sobre todo, reflexionar sobre dos preguntas. ¿Por qué los colombianos votaron así? ¿Y qué opinión les merece sobre la concepción que tenemos de nuestra historia? Yo consideraría que de alguna forma son dos Colombias, una positiva, otra negativa, pero me imagino que habrá muchos colombianos que habrán votado por ambos. Yo creo que hay una... Usted dice eso, ¿no? Sí, yo creo que hay una separación, es decir, personas con distintas perspectivas, pero también el área de intersección ha de ser amplia, grande. Yo solo tengo que decir que... A lo mejor no soy imparcial en lo que voy a manifestar, pero yo estuve cerca a Garzón, mi corazón me inclina a que un hombre como Garzón tiene que ser símbolo del buen colombiano, del gran colombiano, del maravilloso colombiano que está buscando esta sociedad. La existencia de Álvaro Uribe, que yo creo que va a ganar, pone de presente que este país es un país con una esquizofrenia evidente, y que de por medio hay un conflicto. Y yo creo que en el fondo, el país que debemos ser tiene que integrar a Jaime Garzón y a Álvaro Uribe, a los dos. No podemos pensar que si vamos a hacer un país distinto al que tenemos, podemos desterrar uno y para poder empezar a hacer un nuevo país sin el otro. Yo creo que en el fondo hay que buscar que en la mitad de esos dos personajes, pues haya una posibilidad de encontrar una manera de acercar esos dos países. Pero sin duda yo estoy en el país de Jaime Garzón. Un comentario, un poquito en la tónica de lo que usted dijo,
Es extraño que, a pesar de que tenemos muchas figuras altamente globalizadas, desde Simón Bolívar hasta Shakira, pasando por García Márquez, ninguna tuvo tanto impacto como estas dos figuras, que son muy, muy... locales. Locales, exactamente. Eso creo que vale la pena destacar. Pero mediáticas. Pero mediáticos en lo local. No, y mediáticos, Álvaro Uribe, un genio, o sea, uno de los grandes genios de los medios. Pero lo que él comentaba, Shakira también lo es, etcétera, etcétera. Sin embargo, estas figuras muy locales, sin una gran trayectoria de globalización, se impusieron. Lisandro. Jaime Garzón no hizo nada por llegar a esta posición, porque a él no le tocó ni Facebook ni Twitter. Sus twitters, además de haberlos tenido, hubieran sido realmente ingeniosos. Lo que creo que no ocurre con los twitters del señor de allá, que también pudiera quedar elegido hoy como el tuitero más prolífico de los últimos 200 años de la historia de Colombia. Junto con Petro. Muy bien. ¿Ah? Junto con Petro. Exactamente. Que no está en la lista. Y vamos a dar los porcentajes. Uno de estos candidatos sacó el 17.5% de la votación y el otro sacó el 30.3% de la votación. El que corresponde al 17.5% de la votación es Jaime Garzón. Y el que sacó el 30.3% de la votación es Álvaro Uribe Vélez. Muchas preguntas para hacer, muchas se quedarán. ¿Están tranquilos con esta votación? María Jimena, está que se habla. Sí, no, yo quiero decir que Álvaro Uribe es uno de los grandes políticos que ha tenido en los últimos 25 años el establecimiento colombiano. Sobre todo por una cosa, porque yo creo que es el primer presidente que aprendió a manejar los medios. Es el primer presidente mediático. A través de sus consejos comunales, que eran televisados, impactó al país, pero no solamente porque aprendió a utilizar bien los medios de comunicación, sino porque su mensaje era un mensaje muy simple. En un país tan complejo, lleno de grises, Álvaro Uribe hizo lo que hacen los líderes que quieren concentrar su política en sí mismos, y es mensajes cortos, primarios, muy primarios, y el primero y más claro fue decir: mire, aquí yo soy el papá de este país que no ha tenido papá, el enemigo es una cosa allá que se llama las FARC, ¿sí? Y si nosotros acabamos con las FARC, el país se vuelve otro. Y ese fue el mensaje, en el sentido de darle duro a las FARC. Lo hizo. Entonces, detrás de ese mensaje directo, ¿qué pasó? Pues que hubo una ineficacia en temas violentos como la desigualdad. Y nos volvimos un país sin infraestructura, no pudimos hacer infraestructura. Quedamos atrapados en esa frase tan corta, tan eficaz y con una seguridad democrática tan, tan efectiva, porque pues sí, él sí cumplió el tema de hacerle la guerra a las FARC. Muy bien. Javier. Yo voy a mirar un poco más allá. Después, estoy aquí haciendo cuentas de los porcentajes. El porcentaje de Uribe está un poquitico por debajo del resto de los demás. Y yo lo voy a trasladar al próximo ejercicio electoral que va a haber en el país. Perfectamente puede sacar 25 senadores, si se mantiene a proporción. Si él se lanza. Muy bien, ¿sí? Ahí está. Ahí les dejo esa perlita. Sí. Él va a ser cabeza de lista, no va a desperdiciar la oportunidad. Que los colombianos asuman que este es el resultado, ha ganado, al menos en esta instancia mediática, ha ganado el concepto de que la paz es una aberración y de que la guerra es el estado natural al que estamos condenados los colombianos. Es un triunfo de la cultura rápida, mediática, y también de la riqueza rápida. Uribe Vélez es un gran comunicador, es un gran político, le llega a sectores muy amplios del país, y yo creo que eso
digamos, negar eso sería absurdo. Con más de 1 millón de votos, los porcentajes fueron esos. Con el 30.3% de la votación, Álvaro Uribe Vélez fue escogido por ustedes como el gran colombiano. Para History Channel es un gusto haber suscitado el debate, invitado el debate, ponernos a reflexionar acerca de nuestra historia. Fue también particularmente satisfactorio comprobar la activa participación en las redes sociales y en la página tuhistory.com. Muchas gracias, por supuesto, a nuestros panelistas, a todas las figuras públicas que participaron tan activamente. Y la invitación queda abierta. Creo que hay que seguir debatiendo, creo que quedan muchas preguntas por hacerse, pero ha sido un gusto hacer parte de este debate. Muchas gracias. Esto fue El Gran Colombiano.